Buenos días a toda la comunidad educativa del Departamento Educacional. La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores tomó la decisión de irnos a un paro de 24 horas por varias razones. La primera razón, o el primer objetivo central, es el que tiene que ver con la vida de los educadores, la vida de los líderes sociales, la vida de los estudiantes y la vida de quien se atreve a reclamar algún derecho, porque se ha levantado una ola de violencia contra los sectores sociales que nos parece que no es la adecuada, no es la debida. Nosotros los maestros de Colombia estamos por la paz, estamos por la vida, estamos por la democracia, estamos por la pedagogía de la convivencia, esa es nuestra función. Y no queremos que asesinen, que sigan asesinando maestros, no queremos que sigan extorsionando maestros, no queremos que sigan asesinando líderes sociales y campesinos. Y ese es uno de los objetivos fundamentales, la vida y los derechos humanos. El segundo objetivo tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos. Nosotros en el 2015 hicimos un pacto con el gobierno nacional, en el 2017, producto de un paro de más de un mes, hicimos un acuerdo con el gobierno nacional y el acuerdo es una ley entre las partes. Se ha cumplido a muy bajo porcentaje. Yo creo que no han cumplido el 30% de lo acordado. Hay un tema central de incumplimiento, tiene que ver con la sociedad colombiana, tiene que ver con la financiación de la educación. El gobierno nacional se comprometió en esta legislatura a presentar un proyecto de ley, un acto legislativo que reestructure la financiación de la educación en Colombia. No lo ha hecho, por el contrario, para este año hacen falta 2 billones de pesos para terminar el año de manera normal, en lo mínimo, sin hacer las inversiones que requiere el sector educativo. Eso nos preocupa y llamamos a la sociedad, llamamos a todos los sectores políticos, a alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, a que nos pronunciemos, porque esto de la financiación de la educación, si sigue en esa dinámica, llega el momento en que privatizan un derecho fundamental y en eso nosotros no estamos de acuerdo. O sea que este paro no es por que nos paguen el salario, este paro es porque le pongan cuidado a la financiación de la educación en Colombia, porque eso afecta a todo el sistema, afecta a la canasta escolar, afecta a los escolares, afecta el preescolar de 3 grados que no lo implementan, afecta a las normales superiores que las quieren acabar. Entonces hay incumplimientos. El gobierno nacional al día de hoy ha debido sacar 4 decretos. Uno tiene que ver con las normales superiores. Nosotros consideramos que la formación de los maestros es importante en Colombia. 2 tiene que ver con la convocatoria a la nueva corte para que los maestros puedan hacer su video, hacer sus ascensos, han congelado el ascenso. 3 no han convocado al 12% de los maestros para que hagan sus cursos. Y 4 el tema de la jornada única sin recursos, lo que han hecho es disminuir en una hora. En los colegios técnicos decir que es jornada única, pero realmente no están las condiciones dadas ni la financiación requerida para ello, al igual que la infraestructura educativa no fluye en ninguna parte. Por ejemplo, en Yopal, muchos años tratando de hacer un colegio nuevo para el centro social y todavía estamos en espera. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque es un problema financiero, porque el Estado no responde, llámese Nación o llámese Entidad Territorial Certificada. La canasta educativa no fluye, entonces a veces es intermitente, unos meses sí, otros meses no, entonces no es estable y eso causa traumatismos en la institución. Nosotros queremos despedir a este gobierno diciéndole que es incumplido, que no cumple su palabra empeñada, que no cumple los documentos firmados, y también al nuevo gobierno decirle que hay que ponerle mucha atención a la educación en Colombia, a la educación pública, y ponerle mucha atención a los educadores. Consideramos que son importantes en la sociedad. ¿Cuál es el recorrido que se realizará en esta marcha el día de mañana? Nosotros tenemos 3 puntos de encuentro, en el Romboy de la 40, más allá del intercambiador vial y en el puente de la Cabulla, para los educadores que vienen de estas regiones,
y después marcharemos, caminaremos y nos concentraremos en el Parque Santander de la ciudad capital. Y hay otra delegación que se va parte esta noche para la ciudad de Bogotá, porque nos vamos a concentrar en 5 ciudades de Colombia: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, para manifestar esta situación. Hay un tema fundamental, que es el tema de la salud. Nosotros estamos enmarcados dentro de la salud del pueblo colombiano y toda la sociedad sabe cómo está la salud en Colombia. Y los maestros estamos en esa situación. Entonces ya hay nueva contratación, hay nuevos prestadores, hay términos de referencia, hay pliegos de condiciones, pero no se están cumpliendo a cabalidad. Cuando no se cumplen a cabalidad, entonces no hay citas oportunas, los medicamentos no llegan a su debido tiempo, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos en la sociedad. Entonces nosotros necesitamos que atiendan de manera oportuna, cumplan lo contratado con el fondo del magisterio, con la FIBO Previsora, para evitar inconvenientes. Entonces necesitamos maestros sanos que produzcan en las aulas. O sea, y el oficio de ser maestro ha causado muchas enfermedades psicosomáticas, el estrés y bueno, muchas enfermedades que en un estado normal se le debe poner cuidado al trabajador. Es el único sector que al día de hoy no hay la norma implementada de salud y seguridad en el trabajo. Hay un decreto nacional y por irresponsabilidad del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, del Fondo del Magisterio y de la FIBO Previsora, no han hecho la contratación. Por lo tanto, estamos sin salud y seguridad en el trabajo. Tenemos muchos riesgos en las instituciones. Hay riesgos de acústica, riesgos laborales. Hay unos colegios donde hay muchas palomas, entonces eso causa traumatismos, tanto para los escolares como para los maestros. Hay hacinamientos. Entonces, a esos riesgos, que son diarios, pues no le ponen mucha atención y realmente tenemos problemas de seguridad en el trabajo. Y estas situaciones nos han llevado a él. Entonces, esos son como los objetivos centrales que nos mueven y nos obligan a denunciar ante el país. Lo hemos hecho a través de la Procuraduría, lo hemos hecho con oficios, se ha hablado con la ministra muchas veces, con los mandatarios, pero cuando entra por un oído y sale por el otro, pues toca de otra manera decirle a la sociedad, parando el servicio, yendo a la calle y diciendo, no queremos que maten más maestros, que extorsionen más maestros. Aquí en Casanare hay muchos maestros extorsionados, etcétera. Entonces, es un problema que hay que pararlo ahí. ¿Se tienen estadísticas de cuántos docentes han sido víctimas de extorsión y amenazas en el departamento de Casanare? Sí, nosotros tenemos estadísticas. La Federación tiene un departamento de derechos humanos, nosotros hemos analizado las estadísticas. Pero en la historia, en los últimos 22 años en el departamento han asesinado alrededor de 23 educadores, casi que un educador por año. En su mayoría quedan, como todos los casos, en investigaciones exhaustivas, muy poco responsables por el asesinato de esos maestros en Casanare. Todavía tenemos algunos casos de maestros desaparecidos aquí. Tuvimos un caso de una maestra exiliada, por fortuna ya pudo venir, pudimos ubicarla. Le tocó salir del país en varios años. Tenemos varios maestros amenazados, otros que han sido desplazados. Y en el país, más de 1.100 educadores asesinados en los últimos 20 años. Es una estadística asombrosa, que es como si un país estuviera en guerra. O sea, y nosotros no estamos de acuerdo que asesinen el conocimiento, que asesinen la pedagogía, que asesinen la ciencia, la cultura. Es que nosotros estamos prestando un servicio social, estamos con la pedagogía de la vida, de la paz, de la democracia, y hay hechos concretos. Por ejemplo, la maestra que denunció que el alimento escolar estaba llegando dañado al colegio, y lo publicó y por las redes y lo colocó ante las autoridades, pues la amenazaron y tocó sacarla del país. O sea, eso no puede seguir sucediendo. Necesita acallar la inconformidad, porque qué más que un maestro no le va a doler en el alma, primero, que se roben los recursos, y segundo, que le entreguen a los niños un alimento que no es el correcto. O sea, eso no puede seguir sucediendo. Y alguna voz de una maestra tuvo que levantarse y decir, y lógicamente, la
contraprestación es la amenaza. Hay varios maestros que han asesinado este año. No estamos de acuerdo con ello. Han disminuido la seguridad o los esquemas de seguridad a dirigentes sindicales del ministerio, que tampoco estamos de acuerdo que eso sea correcto. Hay dirigentes que han sido políticos, que se han metido en las campañas y por no pensar igual que el otro, entonces lo más fácil es eliminarlo y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso nos levantamos, porque los maestros estamos en todos los rincones de Colombia y hay regiones muy, muy complicadas en materia de orden público y los maestros están en la escuela, entonces los maestros que hacen quedan en medio de dos o tres fuegos que hay que protegerlos. Estamos diciendo al Estado colombiano, tenga cuidado, proteja a sus maestros, nosotros necesitamos maestros vivos, no muertos. Eso ya muerto ya para qué. ¿Cuántos docentes se espera que se vinculen en el departamento el día de mañana? Más de 3.500 maestros van a participar en el cese de actividades del día de mañana. Y en el país más de 320.000 maestros van a parar. ¿Qué decirle a los padres de familia que algunos pues en repetidas ocasiones a través de redes sociales dicen que no comparten varios paros tan constantes en el departamento? Padres de familia, les queremos decir primero una comprensión, segundo hacer un llamado para que se vinculen en la exigencia a que la educación sea un derecho fundamental, a que haya mayor financiación, a que haya mayor atención, a que no haya tanta interrupción que con la vigilancia de las secretarias, con infraestructura, etcétera, a que impulsen jornadas únicas sin los requisitos necesarios. Eso los padres de familia lo entienden, nosotros no estamos haciendo un paro porque nos paguen el salario el día de mañana. Lógicamente que nos toca hacerlo, lo haremos. Pero este paro no es para eso, es para denunciar. Así como hay padres de familia que no están en contra, también hay padres de familia que están de acuerdo en que al maestro no hay que amenazarlo, al maestro no hay que protegerlo, que el maestro es importante para la sociedad. Y lo que queremos decirle también al país y a los padres de familia es que haya una comprensión al respecto, porque no puede seguir esta ola de violencia y en segundo lugar no puede seguir un gobierno tan indolente que no le pone cuidado a la educación y es de los países en América Latina que más bajo tiene el Producto Interno Bruto con los recursos dedicados a la educación. De cada 1.000 niños que entran a primero, primario o transición, solamente uno puede llegar a la universidad. Entonces, ¿qué pasa con la educación superior? Que los que tienen plata sí pueden estudiar y los que no tienen plata se quedan en el camino. Entonces, lo correcto es que un estado como Colombia, donde hay tanta gente inteligente y un país tan biodiverso y tan rico, pues todos puedan llegar a la universidad y puedan ser ingenieros, científicos, médicos. Esa es la única posibilidad de desarrollo. De resto, es privatizar el servicio y no estamos